Bueno, continuemos. Aquí no tenemos puntos que repartir. Estamos en forma de un robo. Misiones, robo los planos de la ciudad. Bueno, toca esperar a que se me quite la forma. Puedo ver cómo la gana. Están acumulando hombres poco. O igual lo hicieron bien y comer en forma de hombre lobo te quedan. No lo sé. Guapo, guapo no es. Normalmente, salvo que quieras ver la destransformación, que era lo que quería grabar ahora, por ser la primera, lo que se hace es darle a esperar y poner una horita. Todavía podemos esperar un poco. Pensé que había acabado. Bueno, supongo que uno de estos se le debe dar a la típica salida rápida. Ahí está. Vale, estado agotado. Necesito dormir. Bien alimentado y el resto nada. ¿Hay alguien ahí? Hostia, qué lo de aquí, bueno. Un bloqueo fácil. No tan rápido. No. Bueno, parte positiva, sabemos que está ahí. Así que vamos a aprovechar y vamos a tomar un probo. Qué fallo. Pero dejadme revisar que no haya más puertas por aquí. Vale, sí, todo correcto. También la tía ni me siguió. No recuerdo haber sido especialmente sigiloso cuando pasé por aquí. Misterio. Ventaja nueva. Vale. Veamos. Tótem de hermanos de Tar. El aullido. Invoca lobos de hierro. Suena bien. Festín de carne. Para alimentarse te curas el doble de rápido. También suena bien. El aullido cojona más. Y tiene más alcance.
Y muestro. Pues vale, yo creo que va a ser el festín de carne. Vale. Y me pareció ver que había por aquí una entrada. Pues de dónde salía. No, sí que había entrada. Y esto es la salida rápida. O igual fue por dentro, no sé. Porque aquí hay una palanca. Sí, fue por dentro. Vale. Bueno, creo que alimentar eran 30 segundos más de transformación. Yo creo que entre que vuelvo y tal, la he de destransformar. Vale. Igualmente voy a seguir dando vueltas por si encuentro algo más. Muy bien. Curación, casi 3. ¿Por qué? ¿Y la espada? ¿Qué ha pasado con mi espada? Tengo ojo nocturno. No tengo un hechizo de luz. Pues nada. Y se me va a cambiar la mejor. ¿Has entablado combate con la mano de plata? Ojalá pudiera acompañarte. Espero que pronto. Pues mira, si me hubieses seguido antes, ya me acompañabas. Vale, basta.
creo que me la voy a llevar para acá. Cosas bonitas. Ostras. Vale. Las flechas también pesan. Tampoco tan. Pues saben a todo, si puedo dejar. Porque quiero llevar algo que pueda desencantar. Que no lo que me paguen más, sino... Ah, es que esta también está encantada. Pues mal asunto. Bueno, espérate. En varios... No tengo ninguna poción de fortalecer aguante de peso, ¿no? No. ¿Qué vas? Sí, jaja. ¿Cuánto me falta para subir nivel? Uf, muchísimo. Pues nada, tengo que dejar algo que me pese... 14. Buah. Es que además... Es esto. Daño por descarga y mitad de daño. Será buena. Será buena y no sé si tengo ese encantamiento aprendido. Ni siquiera sé dónde darlo. Pues nada, con paciencia. Es lo que hay. La parte más negativa. Es que andar con esto me va a agotar muchísimo. Y no estoy especialmente cerca de ventales tampoco. No recordaba haber andado tanto. Puede ser... No, creo que no. No recuerdo si viene en caballo. Bueno. Todo estaba encantado. No, tengo el danzado. No. Para practicar puede ser interesante. 6, vamos a poner
Cruzadora también. Pero Petra, ¿por qué no? No lo pude lanzar. Me falta magia, ¿no? Me falta magia. Vale. Sin encantar el arco imperial y la espada, bueno, no. Y en actuando decíamos que salvo lo que llevo puesto, pico, bien, puedo llevar un pico. Vamos a ver si tú vales. Bueno, espera, me lo voy a sacar. Vale. ¿Cómo que corazón consumido? Ah, tiene demasiado poder. Vale, ya me quedo. Y el de caballo. Yo la muerte igual. Sí, la muerte igual mola también. ¿Cuánto lo puedo lanzar, claro? A ver, lo de tener la barra mola, pero si supiese el número total, 129. Vale. Y esto cuesta. Era en ilusión. 119, el 100%. Así. Para correr, más que para correr, para andar. Creo que por aquí había camas, ¿no? Me quiero saber. No, lo de corazón consumido, cosa más rara. Ah, ellos tenían sin sacar nada más. Ah, acabo de recordar. Tenía que haberlo visto antes. Bueno, de todas formas no son trans, así que sí van a ir a la mierda rápidamente. Pero teóricamente uno de los usos que se les da a los cadáveres es mule de carga. Le metes un montón de objetos dentro y lo reanimas, y el peso no lo afecta.
Mira que me... Vamos a dormir... ¿Verdad? Las 4. Sí. Con sol mucho mejor. Vale, ahora tengo hambre. Estaba previsto. Entonces, la cosa sería, de hecho, mira, voy a meter esto. Vamos a meter tu mandoble. No, a ver, ¿dónde está? Aquí le metemos tu mandoble y el martillo, y te metemos también atuendo. Camas. Y aún así sigo llevando demasiado peso. Vale, pues en armas te meto también. El bastón de chispas. Y ahora, un mulito de carga, levántate. Ah, vaya, justo este era de los que tenían demasiado poder. Vale. Uf. Pues... iremos a Ventalia, señores. Creo que voy a dejar hasta aquí el vídeo. Salvo que por el camino me encuentre alguna cosa especial. Y el siguiente capítulo lo comentaré desde Ventalia. Vale, otro pequeño añadido. Me metí en este estanque, intentando atajar. Y cosas del survival, resulta que el agua estaba helada. Y me ha bajado bastante la vida. Suerte que... llegué al otro lado rápido y pude sacar el hechizo de curación. Pero si no, me moría. Y aparte de eso, me he enfriado mucho, por lo cual... me ha bajado también la vida máxima, como podéis ver. Así que otra nota para recordar en el futuro.